Amigos del mundo entero, muy buenas tardes desde Madrid, España. Les saludamos en esta edición especial de Amado Design OTV para la cadena de Evolution Lil TV Online y Liga Internacional de Líderes. Hoy tenemos a una invitada muy, pero muy especial. Ella es Rosmi Quiroz. Y Rosmi eh, es, es una estratega de vida y negocios. Tiene más de 20 años en el campo del mejoramiento continuo desde la cuna japonesa en diferentes industrias como lo son el entretenimiento, los productos químicos, la fabricación de textiles, implementación herramientas para el incremento de la productividad y los rendimientos como el balance Scorecard, la 5S japonesa, el mantenimiento total productivo, Six Sigma, Lean Manufacturing, todas en combinación con el análisis financiero de los proyectos y la inteligencia emocional certificada en Estados Unidos. Rosmi Quiroz es también ingeniera industrial, tiene un máster en negocios y se ha especializado en herramientas de crecimiento, desarrollo personal y mindfulness. Además, ha sido ponente, profesora y tutora de tesis universitaria. Es asesora de salud financiera para empresarios, emprendedores, profesionales y expertos a través de su propia firma Mejora Continua LLC en Estados Unidos. Así que damos la bienvenida a Rosmi. Bienvenida, Rosmi, a tu familia de Liga Internacional de Líderes. Un placer, un placer estar aquí en este espacio, eh, creando valor, siendo canal de comunicación para las personas que nos escuchan. Honrada de, de compartir y, y realmente creo que no hay coincidencias, sino diocidencias. Efectivamente, esa sincronicidad es verdad. Cómo el universo nos reúne cuando estamos listos, ni antes ni después, para poder coadyuvar a esta expansión de la luz divina del proyecto divino. Rosmi, estábamos viendo tu página de Instagram y nos llamó la atención esa combinación entre el enfoque empresarial, el análisis muy profesional, muy especializado, las cinco veces japonesas, eh, la mejora continua, ¿no? el planning do check in action, etc. ¿Y cómo es que eh, también tienes ese enfoque espiritual, cuántico, holístico? ¿Cómo nació esta misión de vida, Rosmi? ¿Cómo fue en tus inicios? ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió para que des, des ese salto cuántico al tema invisible del mundo espiritual? Y de ahí cómo articulas todo ello en esta hermosa misión de vida que se te ha dado. Gracias, Amado. Realmente, bueno, es algo... Eh, en resumen, ¿verdad? Es todo un proceso, como todos en la vida, ¿verdad? Tenemos un, un set y un kit de creencias que vamos adquiriendo durante la infancia, durante nuestra adolescencia, universidad, y, y siempre siento que me acompañó desde niña, o sea, hay dones y talentos que todos traemos intrínsecos, que a veces este los, los colocamos como en un en un container de, vamos a ver qué sucede con esto, no quiero que me juzguen, o, o, hay muchos detalles, ¿verdad?, que se pueden dar en el camino. Y luego viene la otra parte, que es el autoconocimiento, el autodescubrirse y la parte académica, la base que necesitamos todos tener ese vehículo para transitar en este mundo de tercera generación, que es muy importante. Entonces, te respondo que... Desde los 15 años apoyé a jóvenes en riesgo social, que fue un proyecto que me encontró a mí este, en ese momento, eh, gracias a, a situaciones de la vida que se presentan, ¿verdad? Claro, mis padres como, como pilar de educación y de apoyo en este caso. Y luego una niña de menos de 16 años creando un programa de mejoramiento para niños de escuelas X y Y. <laughs> y yo ahorita pienso en eso, ¿verdad? Me voy como a los orígenes y, y me pongo a pensar, wow, es que hay temas, idones y, y misiones de vida, yo le llamo pacto álmico, este, que ya nos acompañan, solamente que en ese momento a veces los ponemos, los adormecemos o los dejamos ahí en pausa porque no tenemos todavía la conciencia de que, que ya estamos predestinados para una misión, ¿verdad? Esto me llevó a, a ser como una exploradora siempre de la vida. Eh, amo la educación, soy amante de la educación tradicional, no tradicional, y en eso yo creo que es muy importante tener como bases, porque eso te permite a ti tener una visión global de cómo funciona el mundo, cómo funcionan los negocios, la industria, la economía, en lo que cada persona se, se desempeña. Yo recuerdo, cuando estaba en, en esa decisión de que estudiar, estudio psicología, estudio ingeniería, y, y siempre estuve en esa duda, ¿verdad? Y luego me di cuenta de que estudié ingeniería, pero también me convertí como en una ingeniera del alma en ese proceso <laughs> y me di cuenta por qué, o sea, todo es perfecto. Yo creo que donde te encuentres, las personas que nos están escuchando, mirando, donde te encuentres, todo lo que hacemos en la vida tiene una razón, así sea lo que llamamos errores entre comillas, que simplemente son aprendizajes, nos permiten a nosotros ir marcando una ruta, marcando un paso. Y voy a hacerte la, la historia corta en el sentido de que cuando se caen las torres gemelas, en ese momento, el mundo tuvo un impacto energético a nivel de seguridad, a nivel de muchos temas. No voy a entrar en temas sociopolíticos porque esa no es mi especialidad, pero sí en mi vida yo tomé decisiones que me marcaron de una forma muy importante porque me pregunté desde, desde un espacio de no juicio si yo quería seguir replicando ciertas creencias círculos viciosos victimismo verdad que que empiezas como un observador consciente a mirar con amor y cariño que, que lo hemos heredado que lo hemos aprendido y por el mismo hecho de, de abrazar las sombras y la luz te das cuenta que vamos a ver qué traje y qué set de creencias ya deseas como pasar la página y dar un paso importante, ¿no? Entonces, en ese momento se cayó Rodney emocionalmente, financieramente. Viví en la mitad de una habitación por buen tiempo. Estaba terminando mi carrera de ingeniería, pero fue como mi viaje del águila, ¿verdad? El águila tiene todo ese proceso, que se va a una colina, decide... Eh, quitarse tú sabes el pico las uñas la, las plumas una por una y dice ok o me muero o, o vuelvo a nacer y ese fue mi proceso yo yo decidí romper patrones de agresión, romper patrones de victimismo romper esos contratos que a veces firmamos en blanco de pobreza de angustia de ansiedad depresión y tantas cosas que son normales que son parte de la vida pero que realmente uno necesita decir, hasta aquí voy a, a retirarme un momento, voy a refugiarme, voy a, a tomar realmente acciones, porque se habla mucho de las relaciones tóxicas, pero para que exista relación tóxica, los primeros tóxicos somos nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando hacemos ese detox consciente, sin juicio, porque aquí siempre es honrando a nuestros padres, abuelos y más bien honrando a nuestro linaje materno y paterno y todos nuestros ancestros que han estado antes de nosotros, que, han, que hicieron y deshicieron con lo poco que tenían algunos de ellos, ¿verdad? Porque no tenían los recursos que tenemos nosotros ahorita. Este, y bueno, ahí te comento que en ese proceso del viaje del águila en menos de tres años ya estaba comprando mi primer apartamento, estaba terminando la maestría, estaba ya en una posición que escalé así. Como quien dice, en, en el silencio encuentras todas las respuestas. Cuando uno se coloca en tu órbita con dignidad, con amor. Eh, con esa parte de, de decir me voy a entregar a esto a ver qué pasa, verdad. Y cuando tocamos fondo no hay otra que salir hacia arriba, verdad, por por la ley de la gravedad. Y todo esto se coloca, te colocas en tu órbita. Llegan los maestros, llegan los recursos, llegan las posiciones. Recuerdo que para esa propiedad no me daba ni siquiera mi, mi salario y si hice todo el estudio, todo lo que se hace, ¿verdad? Que te piden mil y un documento para para esto. Y tú puedes creer que me quedaban como 15 días ya para que se acabara el plazo y me dicen de mi trabajo, "Venga a una oficina en recursos humanos." Y yo dije, "Wow, ¿qué habré hecho?", ¿verdad? Porque nunca me habían llamado a recursos humanos. Pues bueno, me llamaban porque resulta que Creo que yo ganaba menos de, lo que, de los que empacaban las cajas, entré como estudiante de ingeniería y me hicieron una equiparación de mi salario en tres tractos, porque era tanta la diferencia de lo que me tenían que ajustar mi salario que no me lo podían hacer en un solo ajuste. Con solamente mi querido amigo, el primer ajuste ya me, me, me completaron. Eh, la información para que el banco me aprobara ese préstamo de mi primera propiedad, o sea, una chica de 26 años, este que como te digo, vamos a ver, es como ponerte en órbita, poner las ideas internas en orden, tu mente en orden, decir, ok, ante esta pregunta, ante esta situación, no es momento de responder, es momento de meditar, de ver hacia adentro. Y no es fácil, no es fácil hacer este proceso, pero te das cuenta de que hay algo más que vienes a, a trascender en esta vida y yo creo que todos tenemos algo que venimos a sanar, algo venimos a sanar en nuestra vida, en nuestras familias y es como, como esa parte. Ese, ese fue como el, el impacto, creo que fue como un antes y un después. A los 10 años me, me mudo a Estados Unidos porque estaba buscando. En esa empresa me quedé casi 10 años. Ahí fue como, como mi escuela, mi hogar. Son personas que amo, o sea, que todavía nos hablamos, nos encontramos. Cuando yo regreso a Costa Rica, yo sé que ahí tengo una familia, ¿verdad? En, en esta empresa que, que fue un ganar, ganar constantemente. Y luego ya cuando doy el salto cuántico, ¿verdad? Me doy cuenta de que, bueno, Ok, logras muchas cosas, logras el éxito entre comillas visual para otros, pero Rosmi andaba buscando eh, ese ese paso del desarrollo personal y quería regalarme algo que realmente me apoyara en este tema de desarrollo personal de mis dones, talentos y vamos a decirlo así, no no, es, no quedarme como en el espiral del sistema, ¿verdad? Y amo el sistema, lo respeto y todas las personas somos diferentes y sé que hay personas excelentes empleados, excelentes empresarios, excelentes inversionistas y también desde la conciencia de que una persona que es empleada puede ser inversionista y le puede ir excelentemente bien, ¿verdad? Y yo lo apoyo más bien, este aspecto, pero yo tenía como esta parte de que sentía que no era solamente esto, ¿verdad? Quedarme en un trabajo donde si yo quisiera, a lo mejor todavía estuviese ahí, pero no era mi, mi don, había algo que yo tenía que salir a buscar, ¿verdad? Era terminar de conocerme y cómo combinar todas estas herramientas, estas estrategias, ya era conferencista, tutora de tesis, y cuando tú decides bajarte de una cima, entre comillas, porque es una cima, para empezar en un nuevo país de cero. Porque cuando llegas a un nuevo país, tú también entiendo que, que te mudaste a otro país. Sabemos ese viaje, otro viaje del héroe, ¿verdad? Es otro viaje heroico. Nadie te conoce, empiezas de cero. Hay que darse un baño de humildad, de ego saludable, porque es empezar de cero. Puedes tener los máster que quieras, los doctorados que quieras, pero empezar de cero. Wow, imagínate que eso fue el, el, la segunda etapa, verdad, pero te das cuenta todos los que somos emigrantes que estamos en otro país hay algo que desarrollas, desarrollas es como un sensor, es como como unos talentos, dones, eh, una intuición que se te despierta internamente, verdad, y este, esa parte que yo le llamo el emprendimiento, esa alma de emprendimiento que se te inyecta en la vida, ¿no? Y ahí es donde, eh, ya junto con mi esposo, ya en ese momento que, que estábamos formando una familia, decidimos tomar un programa de desarrollo personal y todo este proceso nos llevó a los dos a decidir poner nuestras empresas, cada uno. Él tiene su negocio, yo tengo mi negocio, somos dos frutas diferentes, <laughs> no es la media naranja, normalmente decimos que él es un mango y yo soy un melocotón, ¿verdad? Y entonces combinamos y hacemos un jugo bien delicioso juntos, ¿verdad? Para, para nutrirnos, nos complementamos. Y aquí estamos, ¿verdad? Mejora Continua se fundó en el 2012. Me he mantenido en empresas, he estado en cuatro empresas diferentes en Estados Unidos. Creo mucho en el Emerge in the Culture, ¿verdad? Que, que es muy importante escuchar, observar. Sentir a la gente, sentir la cultura, aquí que hay mezcla de todos los países. Y bueno, ese es como un proceso, y esto me ha llevado ahora a apoyar a empresarias crecientes que, que están viviendo lo que yo viví, ¿verdad? Que muchas de ellas todavía están en una empresa, pero tienen un emprendimiento. Muchas de ellas son eh, empleadas, pero son self-employment. Otras son empleadas y son inversionistas. Entonces, ¿cómo hacemos esta mezcla y cómo la llevamos en armonía con una vida plena este, para que puedas trabajar desde tus dones? Porque el, el objetivo es cómo puedo trabajar en lo que yo amo, pero sin el afán y sin esa prisa o sin esa preocupación financiera. Porque todos los que somos emprendedores sabemos que si vendes desde de una necesidad, o si vendes desde la escasez, no te van a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo apoyar a estas mujeres, ¿verdad? A, a crear un piso financiero previamente con un orden, con una planificación. Y muchas de ellas son ingenieras químicas, abogadas, doctoras, mujeres brillantes, pero han venido a darse cuenta que de, dentro de todas esas profesiones está esa plataforma del salto cuántico que son mujeres de luz, que, que hay algo más, ¿verdad? Que hay algo más que es dejar esa, ese legado en el mundo, es, es trascender, es transformar vidas, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a ese punto, no ha sido fácil, fue como, como un laberinto y ahorita en este momento yo le llamo así, es como cambiar de piel, ¿verdad? Como la serpiente que tiene que cambiar de piel. O como una cebolla, que es quitar una capa, otra capa, hasta que llegues al núcleo de tu pacto álmico. Entonces, en este momento, esa es mi etapa en la que estoy, estar sirviendo, entregada, ¿verdad? Completamente a mi misión de vida, a mi propósito de vida, a mi pacto álmico y trascender y apoyarnos, ¿verdad? A transitar juntas este proceso como como alumnas y maestras. Entonces, ese es como un resumen. <laughs> no sé si me extendí, tú me dices, este, mi querido amado. Me parece fantástica, ¿no? Al contrario, está eh, muy adecuada tu de la descripción porque es un íter, es un camino, ¿verdad? Es todo un proceso, como dices tú, álmico de transformación, de remembranza, de saber reconocer, despertando este sueño de la Matrix. ¿no? Que, nos, que nos inculca desde pequeños, que somos este biotraje, siempre digo, y que tenemos que deshacernos de ese ego y de esa identidad o identificación con este personaje. Entonces descubrimos a los 25, 30, 40, 50 años o cualquier edad que no somos el nombre, no somos la cuenta bancaria, no somos las propiedades, no somos el título profesional o grados académicos, no somos los reconocimientos sociales. Somos mucho más que eso, y que somos seres espirituales viviendo esta experiencia terrenal, y que además ya lo somos todo. Que no tenemos esa esa creencia eh, tóxica del ego que nos dice a cada instante, a través de pensamientos rumiantes, que hay que conseguir otra meta, hay que conseguir más dinero, hay que cambiar de casa, o hay que conseguir tal situación o tal otra. Y entonces eh, la persona que todavía no despierta, está en esa Matrix, está como el, dice también el mismo Robert Kiyosaki desde el enfoque financiero, en una rueda de hamster dando vueltas, ganando dinero para pagar deudas y así en un ciclo eterno, una prisión eterna, que al final ya sabemos que es, es, es una energía del miedo que alimenta también a otras entidades. Entonces, nosotros estamos haciendo un despertar de conciencia, liberándonos de esa cárcel invisible liberándonos de esa de esa matrix tóxica de tercera dimensión, a la vez acompañando este proceso salto cuántico evolutivo de todo el planeta Tierra Pachamama Gaya que ya ya dio su salto a quinta dimensión, a la vez recordando que somos semillas estelares que venimos para trascender, que somos más que toda la materia, que estamos completos, somos perfectos, somos los hijos e hijas amados y amadas de, de, del creador, la fuente, Dios Universo, como quieras llamarlo, y que estamos aquí para recordar y hacer recordar a los demás despertándonos entre todos a través de estos mensajes. Entonces, también saber que estamos en un juego, que este juego matricial implica que hay que saber las reglas de este juego. Es como siempre digo: vamos a jugar el Monopoly o el Monopolio. Perfecto, pero hay que saber las reglas del juego, o el Ludo, o cualquier otro juego de mesa, o lo que sea. Hay reglas. Entonces. Hay que saber utilizar las reglas y saber mover las fichas sin identificarnos con el muñequito o el cochecito o la pieza que está en el tablero de juego somos mucho más y un amigo y una amiga mía me decían ellos han podido ver a sus seres superiores y me decían somos somos inmensos amados somos eternos somos somos luces y, y desde arriba se ve como el tablero de juego como nuestra vida ¿Ves el amadito caminando, haciendo por aquí y allá? ¿Ves a Rosmi? Esa es la fichita, ese es el personaje que está jugando el juego el tablero, pero la conciencia es mucho más. Ahora, ¿cómo saber que estamos en el camino? ¿Cómo saber que estamos en lo correcto? Cuando tenemos esa paz, cuando tenemos esa, esa satisfacción diciendo, wow, haría todo esto totalmente gratis porque me llena el corazón porque sé la intuición el susurro del alma que esto es lo que he venido a ser esto es lo que soy entonces yo por eso te, te felicito me reconozco en ti y te y te deseo lo mejor Rosmi porque estás haciéndolo bien o sea cada uno desde su intuición susurro del alma con sus guías de luz con, sus, con todos sus, 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 sus eh, seres de luz que nos acompañan verdad y cada uno conecta con almas afines y luego también viene el tema espiritual cuántico cuando se dice que la idea no es que sea de uno, sino que la idea nos busca. La idea, la energía nos busca y nos reúne para fortalecer esa idea, esa energía. Alguien me decía, eh, y Diana Caro, que es una coach también eh, colombiana, muy, muy también amiga nuestra. Eh, nos decía, eh, el mundo del invisible. Y ya te está eligiendo. Tú crees que la idea fue tuya. Tú crees que efectivamente tú lo captaste ahí, pero la idea va bajando información a muchas personas, miles de personas. Hay personas que lo captan y no lo ejecutan. Hay personas que lo captan al 50%, no se concentran y, y dejan pasar esa oportunidad hasta otra oportunidad que, que le toque despertar y así. Pero cuando ya estamos listos y somos la pieza de un puzzle, ahí nos reúnen para armar todo este mapa energético de la humanidad. Así que, Rodney, creo que estamos en la misma línea, creo que estamos avanzando, que todo lo que tú estés haciendo es maravilloso y que para alguna finalidad mayor, superior, se nos está reuniendo con todo lo que también estamos haciendo aquí. Por eso, estas conexiones álmicas a través de estas entrevistas eh, también se me, se me inspiró. En realidad esto ha sido una elección de arriba. Y decía, pero que yo soy un abogado de bancos y empresas que voy a estar hablando de espiritualidad, que me encanta, pero como que había una resistencia a salir, ¿verdad?, enfrente a cámaras y hablar de estos, de estos temas. Y al inicio no era tan explícito, pero ahora sí, ahora sí, después de cuatro o cinco años ya aquí en España, inmigrante también, con ese, con ese salto cuántico del. del de, de la búsqueda interna, como dijiste, pues el camino del héroe y de la heroína, pues eso es lo que cada uno atraviesa. Entonces, Rosmi, veo que tú combinas muy bien esas variables, la variable es empresarial, pero también la variable cuántica, espiritual. Cuéntame, ¿cómo combinas ambos elementos? ¿Cómo, cómo ayudas a tus emprendedoras o a, a tus asesoradas, a tus personas que reciben tu luz? Gracias, amado. Qué bello, qué bello porque todos somos espejo, ¿verdad? Y como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y no hay secretos, ¿verdad? Cuando uno quiere dar secretos, no hay secretos porque no, nos estamos mirando, eh, nos estamos coachando y nos estamos inspirando unos a otros en este proceso. Y mira que la combinación se, se ha dado de esta manera, ¿verdad? A mí me llegan mujeres activas, dinámicas muy activas de tomar acción. Entonces, todo esto se dio como un bordado, es como un bordado que vas creando paso a paso y lo más importante es el ser. Ser, primero ser para luego hacer. El ser para sanar. Y ese es un método que, que trabajamos juntos en mejora continua con el programa Sana tu relación con el dinero. Ser para sanar, porque cuando estamos en el ser y nos salimos, de hacer para ser alguien en la vida y rompemos ese molde, todo cambia. Se cae esa vasija tan pesada, tan rigurosa y de sufrimiento y de sacrificio, porque realmente venimos a ser felices a este mundo. El cielo lo podemos crear aquí en la tierra. O sea, hay un portal que tú lo creas desde tu alma, desde tu ser. ¿Verdad? Yo no puedo ser abundante buscar ser abundante si yo no me siento abundante, si yo no siento que merezco ser abundante, que soy merecedora de, de tener personas que me aman, de ser esa persona que tú quieres ser, es ser, empezar a ser esa persona. Entonces, ser para sanar, cuando, cuando operas desde el ser, empiezas a observar, como tú decías en ese videojuego, este, en esa película, te sales del personaje, puedes observar desde afuera. Eh, yo le llamo el ejercicio del dron, ¿verdad? Ponerte como un dron y observarte por qué me estoy enojando, por qué me da frustración, por qué me da envidia, por qué siento este egoísmo, porque todas esas son emociones, simplemente aprendidas, son patrones, son, son eh, creencias que se han ido colocando situaciones, eventos que las podemos transformar y está en nuestras manos. Entonces, cuando logramos observar qué está pasando y como tú decías, cuál es el juego que se está jugando, ¿verdad? Y hay triángulos, y hay círculos, y hay todas las figuras que tú quieras, este, donde puedes mirar si estás en victimismo, si es, eres el perseguidor, si eres el, el, el incluso el, el que te sientes, ¿verdad? Como como wow qué es lo que está sucediendo acá porque estoy atrayendo estas parejas estos clientes estos jefes verdad esclavistas como me pasaba a mí en algún momento que, que los son personas que he amado y simplemente vinieron a ser maestros a mostrarme que yo internamente tenía algo que mejorar algo tenía que cambiar en mi sistema entonces cuando sanas y decides sanar y vamos a estar sanando toda la vida y posiblemente venimos sanando de otras vidas y vamos a seguir sanando hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, tengo el derecho de sanar, tengo el derecho de disculparme, de corregir, tengo el derecho de llorar, de sentir esto que estoy sintiendo. ¿Qué me quiere enseñar cuando pasas esa puerta, esa ventana? como tú le quieras llamar, ese portal de darte el permiso de sanar y que quede la cicatriz, porque a veces queremos sanar y borrar con láser las cicatrices. Y no es así, simplemente yo cuando hablo de las heridas de la infancia en mis masterclass les digo, no se preocupen que yo te he tenido cartón lleno y todavía me las encuentro de vez en cuando. Se me manifiestan y yo digo, ay, mira, me saltó esto. Ah, bueno, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esto acá, vamos a hacer esta meditación porque se me despertó algo que yo creía que ya había resuelto y por acá me saltó la liebre, como dicen, ¿no? Entonces es simplemente ser eh, flexibles, necesitamos ser flexibles con nosotros mismos. Eso te permite accionar conscientemente, ¿ya? Cuando accionamos es conscientemente con una intención pura, clara, una intención desde el alma. Yo le llamo esa intención profunda, ¿verdad? Accionar de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, cómo me miro en un año, en cinco años, en diez años, en veinte años. Hace poco cumplí 44 años y escribí una carta, ¿verdad? <laughs> a esta mujer qué diría mi, mi, mi Rosmi de los 88 años a la mujer de estos 44 años, ¿verdad? Y entonces lloré, o sea, la carta me quedó como de 10 páginas, ¿verdad? Casi acabo la libreta ese día. Lloré, ¿por qué? Porque te das cuenta que a veces te quedas en pequeñeces, nos quedamos en temas que no son relevantes, que no trascienden, eh, temas que a veces realmente no nos hacen felices, y es esa parte de es como desasociarnos a veces y pensar, bueno, ¿para quién trabajas realmente? ¿Para quién estás haciendo todo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Si son motivaciones elevadas, como tú decías, ahí está la respuesta. Si te da paz, ahí está la respuesta, estás en el lugar correcto. Si te quita la paz, atención. Si estás en, en sacrificio, ¿por qué te estás sacrificando, verdad? Es como todo lo que te genere sacrificio y esto sin, sin ser idealistas es ok. Yo sé que hay temas que no me gusta hacer, que no son mis favoritos, pero es mi puente y como empresaria, como inversionista, como asesora, como como esposa, hija, hay, hay temas que es un have to do. Porque necesitamos interiorizarlos, integrarlos. Pero mi motivación es tan alta que no me importa hacerlo. ¿Por qué? Porque ya nos hemos desasociado de, de esos otros temas, de esos personajes, etiquetas, titulitis, aguditis. Ya no nos interesa. Más bien somos como exploradores de la vida. Ese hacer consciente, y he aprendido tanto, amado, porque me han llegado mujeres eh, brillantes que me han enseñado tanto a decir, no entiendo, no sé, eso no lo entiendo. Yo soy la experta en ABC, la experta en no sé qué, figuras públicas y todo, pero este tema de las fugas financieras, yo no lo entiendo. Tengo una herida con los números, no quiero ver los números, el presupuesto me pone los pelos de punta, me da estrés, ansiedad, taquicardia, y cuando estas mujeres abren su corazón abren su, su esa parte vulnerable, verdad y, y me dicen necesito tu ayuda así sea quien sea y yo estoy aquí verdad obviamente con, con mis brazos abiertos para apoyarles es maravilloso ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que ha habido también una creencia de que tenemos que saberlo todo, de que hay que luchar contra el mundo, de que no, tú no puedes decir que estás triste, no puedes decir que te está pasando esto, ¿no? Entonces, todo el mundo llega con su mejor máscara. Y cuando esto sucede, este, nos perdemos de la realidad, nos perdemos de estos encuentros álmicos como el día de hoy, que es alma con alma, no yo no tengo nada que que aparentar ni tú tampoco, simplemente estamos fluyendo, ¿verdad? Estamos fluyendo. Estamos compartiendo, siendo canales de comunicación y sabemos que algo de este mensaje le va a resolver la vida a una persona. Entonces, hablamos de ser, sanar, hacer consciente y esto nos lleva a la cuarta etapa que es manifestar. Son cuatro pilares que te llevan a manifestar y vas a manifestar y materializar el reflejo que está internamente, porque al final la parte financiera, los números, ese patrimonio, esa libertad financiera que todos nos hablan, simplemente es la cerecita sobre el pastel de todo lo bueno, maravilloso que estás haciendo en tu pacto álmico, en tu Dharma, en tu Ikigai, en lo que tú le llames misión de vida, misión espiritual, lo que cada persona resuene, eso se va a reflejar aquí, en, en, en esta parte de manifestación. ¿Por qué? Porque es algo que sí o sí, mira, ¿cuántas personas se han realizado a los 60, a los 70, a los 80 años? Hay una cantidad de récord de personas que después de X edad han logrado realizarse y es porque se desasociaron de, de todos estos patrones, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. El proceso es un proceso de hacer y manifestar porque me llegan muchas empresarias que ya están trabajando en ser y sanar, les apoyamos a ver sus fugas financieras, eh, si están en deuda, las ayudamos a cortar ese tema, esas cadenas, a quitarle la carga negativa a la deuda, porque nadie se endeuda porque quiere estar mal, se endeuda por un tema de salud, por un tema que quiere que sus hijos tengan buena educación, por un, un techo mejor. Yo no conozco personas que se endeuden eh, por razones que no sea querer progresar. Lo que sí necesitamos es salirnos del espiral de endeudarse para aparentar o para ser suficientes o para esa parte que es lo que verdad tú sabes que la conciencia colectiva a veces se nos se puede perder la persona en el camino en ese enfoque. Más bien cuando te cuando adquieras una deuda desde de una intención elevada, es porque esta deuda sagrada es simplemente una palanca, un instrumento para impactar más vidas, para pasar tu negocio a un buen nivel y que las deudas saludables se pagan solas. Eso es otro, otro tip y otra clave, ¿verdad? Que una deuda saludable se paga sola. Si tú tienes... Voy a hacer un ejercicio de una persona que compra una casa de, de un millón de dólares, de 500 mil dólares, que no está mal, porque puede ser que esa persona ya llegó a otros niveles, pero puede ser que otra persona que no ha llegado a esos niveles decide comprar un duplex o un forplex y vivir en una de las propiedades, rentar las otras tres y esa propiedad se va a pagar sola se va a pagar sola y en un plazo muy corto la persona puede llegar a ser libre, libre financieramente, ¿verdad? Entonces es como lo que tú decías, aprendamos a jugar este juego, tiene reglas, hay un orden, hay formas de cómo tú, utilizando ciertas herramientas que no sean de alto riesgo, porque yo en ese caso soy como muy respetuosa de, tú sabes, hay herramientas que son de alto riesgo. Yo soy más de la línea conservadora porque pienso que la paz no tiene precio, ¿verdad? Entonces, esas son mis herramientas. Pueden demorar a veces, como puede ser que no, porque cinco años van a pasar, diez años también y veinte también, o sea, de eso no nos escapamos. La única diferencia es si hicimos que el dinero trabaje para nosotros o nosotros trabajamos para el dinero. Entonces ahí es donde hay que buscarle la vuelta y que tus, o sea, todo lo que hagas, mira, en este momento uno encuentra negocios tan bellos, tan creativos y cuando tú buscas la esencia, porque todos buscamos el por qué y para qué de por qué esta persona hace esto. Nos enamoramos del negocio, sea lo que sea, cuando conocemos el por qué y para qué ¿verdad? Entonces, bueno, ese es como el proceso. Normalmente, este, te digo que la segunda semana del programa es un programa de ocho, ocho semanas, ocho módulos. En la segunda semana ya las personas empiezan a tener resultados. Y lo primero que hacemos es ese detox financiero en el cual hacemos como ese recorrido interno, dónde están los bloqueos energéticos. ¿Por qué? Porque todo negocio tiene alma. Los negocios son seres vivos, es como una planta y identificamos eso, si hay bloqueos, a dónde están esas emociones, por qué se está bloqueando, qué está pasando de la mano con un presupuesto 360 grados donde le decimos al dinero a dónde tiene que ir y no que el dinero tome para cualquier vía, ¿verdad? Porque tú sabes que donde ponemos la atención se expande. Y luego vemos entradas y salidas de forma fácil y sencilla. Aquí no es hablar bonito, hablar como el doctor catedrático que no le entendí nada cuando terminó de hablar. No, entradas y salidas, ¿qué te está quedando a ti? ¿Qué se quedó contigo sobre la mesa, en el bolsillo, en tu cuenta bancaria? ¿Y cómo hacemos para que eso aumente, verdad? De un 20 a un 50%. Porque si vivimos con la mitad de lo que recibimos, te vas a asegurar una libertad financiera y vas a poder hacer con placer lo que amas. O sea, trabajar por placer y no por deber. Entonces, ahí es donde, donde realmente nos sentimos que estamos en, en esa misión. Yo me emociono aquí conversándote. <risa> <risa> es que en realidad. <laughs> está muy bien, bien Rosmi, porque el tema da para mucho más. Y es el primer encuentro. Estoy segurísimo que vamos a compartir escenario en diferentes congresos virtuales, así que desde allá, desde aquí, y coordinando contigo allá, pues definitivamente estamos tejiendo muchas. Mientras tú vas hablando, me vas a información a mí también todo lo que se va a hacer, así que está súper bien. Y vale, entonces, ¿qué tipo de... sin mencionar los nombres por secreto profesional. Digamos, ¿qué tipo de experiencias satisfactorias has visto de tus clientes que, que contratan tus servicios, tus mentorías, tus asesorías? Gracias, me encanta, me encanta esta pregunta y eso me lleva a algo muy importante, que es que siempre firmamos eh, contratos de confidencialidad. Es súper interesante, pero mira, las personas hablan de todo, quién le rompió el corazón, esto, el otro, pero cuando es de números, nadie quiere que se sepa. ¿Qué pasó con esos números, verdad? Y ya estamos como también evolucionando en esto. Y yo le llamo que, que si hay, toda un movi hay todo un movimiento de hombres de negocios, también de mujeres de negocios, hay un despertar de la conciencia hermosísimo en estos temas cuánticos. Este, ¿Por qué? Porque nos vamos, es como que todos nos estamos encontrando y descubriendo a la vez que todo es energía. Todo absolutamente es energía. El dinero es una energía, es la energía sagrada del dinero, como la electricidad, como el internet, como una sonrisa, ¿verdad? Cuando llamas por teléfono, alguien te llama y estás sonriendo, aunque tú no lo miras, tú sientes la vibración de esa persona. Tú sientes que esa persona está en otra vibración. Cuando yo grabo mis videos para la academia, Trato y todo eso sabes que es un entrenamiento, pero cuando yo entré en conciencia que si yo estoy grabando con una sonrisa, la vibración es otra, que si estoy grabando seria, la vibración es totalmente diferente, ahí nos damos cuenta. Y el mundo está cambiando, los negocios están cambiando desde hace más de 20 y 30 años, pero ahorita, del 2023 al... 2033 se va a dar realmente un movimiento fuerte, fuerte, porque ya lo estamos sintiendo, estamos sintiendo el impacto del Internet, de las redes, que no hay, no hay tiempo y espacio, y como tú hablabas, estamos entre tercera, cuarta y quinta dimensión. ¿Y cómo transitamos es, ese, esa vida? ¿cómo, ¿Cómo podemos transitar estar en la tercera, pero con la probadita de la cuarta y la quinta y cómo el tiempo y el espacio se está acortando, se está cerrando de una forma increíble, ¿verdad? Vemos el, el dinero electrónico, yo tengo equipo de trabajo que, que son las personas que me ayudan, me apoyan para seguir expandiendo este mensaje de luz en el mundo. Y yo ya no me preocupo si tiene documentos. Yo estoy en Estados Unidos, ellas están en Colombia, en Argentina, en España. Yo no estoy pensando en ese tema. Y acá te respondo con el tema precisamente que me hacías la pregunta de mis clientas. Mis clientas iguales. Una red que está en todas partes del mundo. Eh, el Internet es una maravilla. Hay, es, es precisamente una herramienta, una estrategia, es una pasarela que si tú quieres expandir tu negocio, aprende a usar el internet, las redes sociales para tu favor, aprender ese juego a tu favor y para llevar luz. Lo primero que te puedo contar es muchas clientas han salido de deudas. Una en especial, vamos a decirle María, ella se dio cuenta que su, su deuda global por decirte algo, era 100 mil dólares, que debía de su casa, que una casa bella, divina, preciosa en Colombia, debía como 15 mil dólares, ya estaba terminando de pagarla, pero que esta deuda de 100 mil dólares con intereses altos, porque era la suma, pero estaba como dividida en tres o cuatro deudas con intereses altísimos, estaba casi a punto de perder su casa y no se había dado cuenta. ¿Verdad? Entonces, en la segunda semana hacemos una asesoría privada, porque el programa contempla tres asesorías privadas. La segunda semana, la semana seis y la semana 8. ¿Por qué? Porque estos temas realmente hay que verlos en privado, porque cada persona tiene una situación diferente. Ella, empresaria, emprendedora, abogada, este, profesional, con, con un esposo también profesional y todo esto pero es que no nos han enseñado a ser empresarios y la primera empresa es nuestra familia. Muchas me dicen, no, yo soy empleada, <laughs> yo soy ama de casa, yo soy esto, el otro, pero es que la primera empresa es nuestra familia. Esa es la primera empresa y como no tenemos ese chip aquí, entonces tomamos una deuda para pagar otra deuda y otra deuda para pagar otra deuda y esas son cadenas. Familiares aprendidas, ¿no? Vivir en esa angustia, en esa ansiedad, como el gato persiguiéndose la cola. Y que en una hora puedas descifrar dónde colocar tus deudas, conciliar tu deuda en una sola, bajar tasas de interés de 30% a 12%, por ejemplo. Y darte cuenta que en menos de un año ya puedes tener tu casa paga y luego, haciendo un plan de rescate, porque en este caso era un plan de rescate lo que había que hacer, tomar conciencia y acción, ¿verdad? En tres meses, el panorama de esta familia, ella como empresaria, totalmente otro. ¿Por qué? Porque tomaron el control, tomaron las riendas de sus finanzas, se dieron cuenta que había un tema emocional. Un tema de comparación de repente con una hermana mayor, con una prima, que había un tema que había que sanar en el corazón. Pero claro, cuando estamos aquí en la pantalla de empresaria, que, que tengo que lucir muy inteligente, ¿verdad? Y lucir con todos estos patrones que a veces adquirimos, puede ser que entremos en el tema de me da pena preguntar, ahí no, qué vergüenza, ya tengo una imagen pública y yo haciendo estas preguntas. Entonces, ahí es donde necesitamos bajarnos a veces de esas colinas de éxito y decir, un bañito de ego saludable, voy y pregunto, me asesoro, tomo acción, rescato estos temas financieros, porque al final es que si no miramos nuestras finanzas, mi querido amado, estamos dejando dinero sobre la mesa estamos poniendo en riesgo a la familia, el negocio por el cual han trabajado 20, 30, 40 años o más. Entonces ese es un caso, ese es como un caso que se da mucho del tema de cómo manejar las deudas, cómo manejar las prioridades, manejar las tasas de interés, verdad. El otro caso que me llega es empresarias crecientes, que son empresarias que tienen ingresos de tres mil a cinco mil dólares al mes y otras que tienen ingresos de cinco mil a diez mil dólares o más pero qué sucede una empresaria puede tener ingresos de cien mil dólares al mes perfecto maravilloso yo la, la honro la bendigo y aquí siempre es eso bendecir a las personas que les va bien por qué porque si aquello que resientes no lo puedes tener si yo veo una mujer Bella, hermosa, esbelta que cuida su salud y la miro como con resentimiento. ¿Es por qué? Porque yo no voy a poder llegar ahí porque en lugar de bendecirla, honrarla, porque es una mujer que cuida su salud, eso va a ser que se me impregne a mí o que me lleguen los recursos o la información para yo llegar a acercarme a ese nivel. Igual si ves personas abundantes, bendecirlas por su por su genialidad por su inteligencia, por, por ese, ese magnetismo que tienen y cómo llegaron ahí, que se me pegue un poquito, ¿verdad? De esos dones y talentos. Entonces, muchas de estas mujeres, ¿qué sucede? Que tienen gastos operativos altísimos, altísimos. Entonces, son esfuerzos enormes para un gasto, para un, un profit o una ganancia muy baja, ¿verdad? Entonces puede ser que, la, que tengan, ok, generan un income, entradas de dinero muy altas, pero se les va el dinero. Y esto es otro patrón aprendido, ¿verdad? Ese es otro patrón aprendido. Y lo hemos visto en famosos, lo hemos visto en personas que, que han tenido solvencia, pero que tienen alguna herida de la infancia de no ser suficientes. Entonces llenan sus vacíos emocionales con temas que no, que no necesitan, que realmente más bien lo que hablábamos al principio, hay que ser minimalistas, eh, si vas a, a disfrutar del gozo del de, de, de lujo, un chocolate de lujo, un, un buen colchón de lujo, o sea, es como esa parte de, de que no te las personas no se llenen de mil cositas sueltas, ¿verdad? sino es colocar la atención en lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué sucede con estas mujeres? Es muy importante amistarse con los números, querer ver sus números, atenderlos, observarlos, ver por qué está pasando, por qué la codependencia a las compras por internet, a ciertas cosas que no necesitan. Es esa parte, entonces, el detox, mira qué temas emocionales afectan nuestros negocios. Y yo uso acá un, un lema que es tus, tus finanzas personales son el reflejo de tus finanzas de tu negocio, porque como hacemos una cosa, hacemos todo, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que eh, nos enfocamos en cómo apoyarlas. Tengo el caso de una de ellas que ha sido actriz de cine, ha sido una mujer que llegó el momento, hizo su salto cuántico y se dio cuenta que eso no la llenaba. Y bueno, decidió entregarse a su misión y propósito de vida. Tiene una familia hermosísima. Y bueno, vamos a decir que se llama Ana. Y en este caso, esta empresaria que, que, que tiene todo este proceso ya hecho por ella misma, ¿Verdad? Que venía en un proceso de sanación, pero me decía: Yo soy buenísima en todo, pero tengo un vacío en los números. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo llevarla a, a una empresaria que ya está en seis cifras, encaminada a las siete cifras, a minimizar las fugas financieras? Yo le llamo los gastos hormiga, que también es un término conocido en, en la industria financiera y que va de la mano precisamente. Que el gasto hormiga puede ser un gasto hormiga puede ser una emoción hormiga puede ser un pensamiento hormiga puede ser una cucharadita hormiga de algo que no estás que estás comiendo que sabes que no te hace bien puede ser eh, el insomnio hormiga que te está quitando tu vitalidad entonces todos esos elementos al final suman y cuando tomas decisiones financieras erróneas es porque todo se junta. No es que llega solo. No llega solito por solo una razón. Eso es lo que hacemos, hacer ese proceso. Por eso el programa se llama Sana tu relación con el dinero, porque es un proceso que no solamente vemos la parte metálica del de dinero. No solamente vemos ese dinero vacío que, que yo sé que hay muchas creencias, sino es la parte energética y cómo en la medida en que expandimos la energía sagrada del dinero, vas a poder ayudar a más personas, impactar a más personas y que simplemente va a ser la cereza sobre el pastel, ¿verdad? De todo lo bueno, maravilloso que estás haciendo. Y por eso hay tanta filantropía, porque nos vamos dando cuenta que es un balance, ¿verdad? Y la persona que, que recibe 100 dólares al mes o recibe 500 o recibe 1000, yo siempre les digo, no es la cantidad, es como tú lo administras. Yo era esa niña de 20 y tantos años que ganaba menos de lo que empacaban los chicos, ¿verdad? En esta empresa. Y no es la cantidad, sino es la intención que tú tengas, los sueños que tú tengas, la energía y la esa intención profunda que te va moviendo para ese proyecto álmico que tú estás haciendo y cuando te das cuenta verdad te das cuenta llega todo lo demás se expande es algo increíble yo he visto mujeres que tenían ingresos de mil dólares cómo pasaron a diez mil dólares al mes Ingresos de $10,000 mil dólares, como están pasando a $30,000, mil, mil dólares al mes. Pero eso empieza aquí, adentro, amado. Cuando queremos mejorar afuera, primero hay que mirar hacia adentro. Trabajar en nosotras mismas, en nuestra educación, de quién nos estamos rodeando. Quiénes son tus maestros. Quién es tu, tu grupo de, de mastermind de maestros. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿A quién estás ayudando? Porque, como les decía, si tu negocio tiene ingresos de mil dólares, ¿qué porcentaje estás donando en recursos? En... Hay algo, tiene que haber un balance en esa parte de dar y recibir, ¿verdad? Y esto es muy bonito porque precisamente es lo que es el yin y el yang, ¿verdad? Y, y ese dar es papá, recibir es mamá. Y necesitamos esa calibración interna de, de la niña interior para que la empresaria que está trascendiendo, está dejando huella en el mundo, está realizando esta misión desde la parte profesional, pero sin dejar la parte espiritual. Entonces es como unir dos mundos verdad que es todo un proceso y es una antorcha verdad que, que que llevo en este momento y y que siempre la había traído solamente que que me me llevó unos años enterarme no <laughs> me parece súper potente súper potente eh, vamos a quedar para continuar en otra en otra fecha porque este tema va da para muchísimo más y estoy seguro que los queridos amigos y amigas que nos están viendo pues están disfrutando esta súper entrevista, Rosmi Definitivamente Gracias. que sí, te invito desde ya a ser este, también ponente en los congresos de la Liga Internacional de Líderes. Vamos a, a organizarnos, ¿vale? Vamos a organizarnos porque tanto los, los trabajadores de la luz como el público en general requiere muchísimo esta información. Y además, que eso también va de la mano con lo que, lo que son las creencias subconscientes limitantes, ¿verdad? Transmutarlas en empoderantes encontrar esas raíces de esas creencias limitantes. Así que es el primero de muchísimos encuentros, Rosmi. Súper potente. Me encanta todo lo que estás diciendo, lo que estás transmitiendo, lo que estás eh, transformando la vida de las personas. Y desde acá, nuestro agradecimiento y, y nuestro reconocimiento también. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti por este espacio. Gracias por. Por estas conexiones maravillosas, porque realmente eh, estoy súper honrada, te celebro, te honro por toda tu trayectoria y también por ser un canal que estás uniendo, conectando toda esta red, este networking que estás haciendo maravilloso. Eh, y lo más importante precisamente es tener ese espacio, esos espacios de contención, ¿verdad? Nadie tiene por qué sentirse solo o sola. Busca, busca espacios de contención, personas que estén en esa sintonía, en esas metas, que tengan esos, esos anhelos, logros y también que estén con esta línea de querer mejorar. Siempre, 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 no importa dónde te encuentres, puedes estar en el hoyo más profundo, este, pero tener esa luz al final del túnel de que podemos mejorar. No ponernos una carga de que todo tiene que ser perfecto, que ya todo tiene que estar hecho. Al contrario, es mejor terminado que perfecto. En el camino nos vamos puliendo todos juntos. Fantástico, fantástico. Amigos y amigas, Rosmi Quiroz Araya, experta en esos temas de la abundancia, el dinero cuántico y ese. Esa reunión de ambos hemisferios también, el hemisferio izquierdo racional, ¿verdad? Lógico, deductivo y el hemisferio derecho del cerebro, que es todo lo creativo, lo lúdico. Así que muchísimas gracias, Rosmi, una vez más. Vamos a dejar los enlaces de Rosmi Quiroz aquí abajo para que puedan conectar con ella, preguntarle, acceder a sus servicios, a sus formaciones, a sus actividades. Y nos estaremos viendo con Rosmi en una próxima oportunidad, muy pero muy, muy cerca. Muchas gracias, Rosmi. Gracias. Desde aquí un abrazo un de luz placer. para ti. Un desde abrazo de luz para ti también, desde Florida. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos, y suscríbanse a nuestras redes sociales. Nos estamos viendo.